muchos saben, las conexiones móviles han evolucionado en las últimas décadas. Pasamos del 1G al 2G, 3G, 4G y ahora estamos empezando con la implementación del 5G. Lo cierto es que en América Latina 2G y 3G todavía representan el 40% de la penetración de conexiones celulares. Sin embargo, se espera que el 5G para el año 2027 logre una penetración del 35% en la región. Es por eso que ahora vamos a hablar acerca de cómo la 5G puede generar una adopción y una inversión a largo plazo. Y para eso tenemos con nosotros a Ofelia Pastrana, física, economista, conferencista y youtuber LGTB+. ¿Cómo estás, Ofelia? Bien, muy bien. Conectada estoy. Eso es bueno. Y justamente ahorita que estamos hablando de 5G, ¿para ti qué es esta tecnología? Cuéntanos cuál es la definición que tú le das. Hay tanto que decir acerca de lo que es. Primero que todo, yo lo veo más como un grupo de tecnologías, porque hay muchas cosas que van a pasar sobre el 5G, pero lo normal es pensar que todas las tecnologías son de mejora de lo anterior, ¿no? Como lo mismo, pero más rápido, lo mismo, pero más ligero, lo que sea que signifique eso en una red. En este caso, el paradigma de 5G es lo que me llama la atención, que es este tema de las conexiones masivas de baja latencia, ¿no? Donde tú vas a poder, por ejemplo, tener una cantidad de dispositivos conectados a la red que nunca se te hubiera ocurrido que se puedan conectar. Uh-huh. Como que el poder tener ahora luces en la calle, ¿no? Las mismas de la iluminación uh-huh. pública, conectadas al internet, pero que sean tantos puntos de conexión que entonces se preste para que entre tú y tu celular puedas tener como localización solo desde las antenas celular, se presta para un sinfín de nuevos paradigmas del consumo del internet y de la conexión, porque entonces ahora no necesitas una señal GPS o tienes señales súper precisas y entonces tienes tus dispositivos inteligentes que no lo eran, ¿no? Las luces, bien que pueden reportar si funcionan o no, puentes que pueden reportar acerca de cualquier cosa, sensores inteligentes, la posición de los coches. Bien que sabemos que es difícil, por ejemplo, modernizar los sistemas actuales de transporte público, por ejemplo, buses y camiones, no más porque hay que hablar con muchas personas y dueños de negocios y demás para que instalen cosas, pero sobre la red 5G, pues hay gente que tiene celulares que ocupa esos servicios. Uh-huh. Entonces, si las personas tienen dispositivos que se estén conectando a la red 5G, no más de ahí ya podemos comenzar a levantar inteligencia de las rutas. Por ejemplo, sin tener que pedirle a las personas dueñas de los servicios de ruta que instalen un dispositivo en su camión. Y entonces podemos hacer una cantidad de cosas hermosas, ya que nos subimos al paradigma del 5G, de la, como la conexión permanente de baja latencia, que tiene un sinfín de aplicativos, ¿no? Ni hablar de realidad virtual, entonces, en fin, el caso. Pero claro. Como veo 5G, como un nuevo paradigma de las conexiones a la red, como nunca antes lo habíamos visto, de hecho. No, y de hecho es tanto el potencial que incluso la adopción de 5G ha sido muchísimo más rápida que con la generación anterior. Si no mal recuerdo, para este año se esperan que haya 1,000 millones de conexiones en todo el mundo ya de 5G. Wow. Es algo que se logró en 8 años, mientras que 4G logró ese número en 10 años. O sea, es bastante interesante cómo el potencial realmente está haciendo que sea adoptado. Ahorita comentaste varios ejemplos. 5G puede utilizarse desde para ciudades inteligentes, para todo lo que es, no sé, gaming. Son varios los potenciales, a tal punto que incluso se tienen algunas empresas están instalando sus redes privadas de 5G para que sus fábricas funcionen completamente a través de esto y tengan una mayor productividad. Está la otra parte en donde los operadores abren estas redes para los gobiernos, para las personas. Las funciones que puede tener esto son astronómicas. Hablando un poquito más de los usos, ¿qué es lo que te emociona más? ¿Ciudades inteligentes? No sé, la parte de autos conectados. ¿Dónde crees que a lo mejor incluso para México haya un mayor potencial para 5G? Muy diferente para México que para Ofelia. Exacto. Porque para México, a ver, el poder medir de todo. A ver, México es un lugar muy importante para el internet, ¿no? Mucha gente lo tiene en vista, como tenemos esta como mentalidad, y entiendo por qué, de claro, la región 4, ¿no? Las cosas salen allá y llegan acá después. Pero suele suceder que en nuestros países latinoamericanos, de hecho, las redes se instalan con más facilidad porque no hay redes legado, ¿sabes? Uh-huh. No hay una red 1G que se instaló y te toca quitar, sí, ¿no? Sí. Sino que puedes llegar de una y poner estas nuevas tecnologías. Pero luego la otra cosa que pasa es que mucha gente sí está conectada acá. Hay más uh-huh. gente navegando el internet en México que lo que hay gente en España, ¿me explico? Sí, sí. Y estoy hablando solo de la gente que navega el internet. Y entonces México es muy importante para el internet. Por consecuencia, ahí sí el tema de velocidad va a ser muy importante. A ver, nomás dar un ejemplo así que yo me muero por ver funcionando. Ajá.
Mucha gente le da como un poquito de tedio el ver que alguien saque sus celulares en conciertos. A mí no. A mí me encanta que mucha gente saque sus dispositivos. Uno, porque la verdad, yo que hago escenarios, nunca de calidad concierto, pero que hago escenarios, ver luces me parece hermoso. Es como, ¿no? Se ilumina todo. Ajá, pero del otro lado, el que se esté transmitiendo a otros lugares, que la gente esté conectando, tantas cosas que se pueden hacer y que ahora funcione todo eso dentro de la capacidad de la red, eso es hermoso. Como Ofelia, yo estoy muy emocionada por el tema de la realidad aumentada. Okay. Que es, por ejemplo, los lentes. Que te los pones y entonces te pintan un mapa de para dónde vas. Pero además esos lentes, justo como funcionarían sobre una red 5G, no tienen que ser lentes con toda la computadora acá adentro, ¿no? De hecho, eso es lo hermoso de tener un enlace rápido de baja latencia. Que todo puede estar por ahí en 16 servidores en algún lugar y tus lentes son solamente un enlace a eso. Entonces, de hecho, nuestros dispositivos se pueden volver más pequeños. Pero el tener realidad aumentada se presta para a dónde voy, con quién estoy, dónde están las personas de quién me preocupo. Todo eso que ya hacemos con nuestros celulares de un modo, pero en este caso, aquí. Y de modos hiperinteligentes, porque la otra es, tanto los coches como los lentes, ¿no? Tú puedes comenzar a hacer como pequeñas como redes internas sin necesariamente tener que salir al internet y conectarte para cosas. Y eso me emociona mucho porque le habla mucho al cómo nos vamos a socializar, ¿no? Cómo nos vamos a encontrar. Pensamos que esto va a ser solo para un grupo selecto de gente, pero la verdad es que cuando llegan tecnologías, se masifican todas, ¿no? Entonces, o sea, mira, frente a mi casa pasa un camotero que da sus números y datos de redes. Para que le puedas escribir si le pasa por tal cual. Sí, entonces, ¿a qué hora vas a pasar conmigo? Y responde. Y entonces yo creo que todo el mundo se puede subir, ¿no? Pues, o sea, como que de repente mucha gente habla más por mensajes que por llamadas. Eso es una realidad, ¿no? De hecho, tanto que se usa la palabra inbox para ventas independientes. Pero el punto es que a mí me emociona mucho el tema de la realidad aumentada. Y yo creo que para México siento que el tema de tener millones de enlaces rápidos no puede hacer más sino ayudar. Como que yo creo que de repente tener a mucha gente usando su celular para cosas donde antes no había red va a ser hermoso de ver. Es muy normal si tú vives en ciudades como de cierta población saber que es, sí, claro, la página de tu personal es un personaje que se llama Hiram, por ejemplo, ¿no? Y lo conoce, sí, ahí viene Hiram, y ese es el que va a ver cómo están construyendo el tope nuevo. ¿No? Cosas que los noticieros no cubren. Claro, porque es algo muy local. Exacto, pero eso se da porque hay enlaces móviles con los cuales puedo ir a grabar, ¿no? Entonces yo creo que eso me emociona mucho, tener aún más información de cosas de hipernicho. Porque pasan muchas cosas en México. No, y de hecho algo muy interesante con las redes 5G es que justamente se están haciendo ya soluciones para poder llevar la conectividad justamente a áreas muy remotas en donde a lo mejor era muy difícil para los operadores o para los mismos gobiernos llevar esa conexión. Y así permiten que más gente se conecte, entre a toda esta economía digital, que es algo muy importante. En la pandemia vimos la importancia de la economía digital. Permitió que muchos siguieran sobreviviendo en sus negocios. Es bastante interesante. Y también, en la parte de, pues, ahorita hablando del usuario final, ¿qué otras cosas estás viendo que a lo mejor el 5G podría evolucionar? Por ejemplo, aquí con AT&T hemos visto que están impulsando mucho el gaming, ¿no? El mobile gaming. ¿Qué otras cosas están? Educación. Educación. Eso es otro. Vivimos en la era. Es muy fácil decir, los influencers están bien tontos, ¿no? y sí, sí se puede decir eso con algunos ejemplos muy claros. Pero también vivimos en la era del profesor de matemáticas influencer. Claro. Y hay millones de cosas bonitas que podemos hablar. Math2Me es un gran espacio, por ejemplo. Pero también podemos hablar un poco acerca de cómo todo el mundo aprende algo con un tutorial. Como que hay, no lo hemos sentado como a la realidad. Bueno, aprendimos a hacer cubrebocas con un tutorial en redes sociales, por ejemplo. Sí, como que no nos hemos dado cuenta que sí, la educación salió del salón hace mucho tiempo. Pero ahora con los tutoriales y los streams y estas cosas, de verdad que sí estamos aprendiendo mucho. Y sí, sí pasa que yo, no sé, me he topado con gente que está cambiando los interruptores de la luz de la casa porque quiere, porque puede. Los compró por ahí en un servicio que se los envió a la casa. Y está aprendiendo sobre la marcha cómo hacer cosas como de electricidad, ¿no? Como que de trabajo de eléctrico. Entonces, pues sí, por supuesto que también hay gente que estudia para esto, y, ¿no? Pero el punto es que gracias a los tutoriales mucha gente se está educando por fuera. Entonces, ¿qué va a pasar con el 5G? Vamos a tener bastante más enlace a un sinfín de paradigmas de la educación que antes no teníamos. A mí me gusta decir, primero que todo, no lo puedo negar,
ya vimos en la era del celular en el salón, ¿no? ¿Sabes quién? Aunque te digan que no lo saques, ahí lo tienes. Ahí está, sí, exacto. Y de todos modos, como le decía alguien hace unos ayeres, así lo esté sacando para ver anime, está aprendiendo narrativas, estructuras. ¿Quiere aprender japonés para verlo sin subtítulos? Exacto, sí, caray, como que todavía viendo anime en clase estás aprendiendo algo. Exacto. ¿No? Y de todos modos, lo más importante aquí es el poder tener enlaces con otras personas, ¿no? Como que va a sonar como que muy volado con esto, claro, no pasa, pero resulta que sí, hay gente que está en clase y desde su celular está en foros preguntándole a otras personas acerca de las cosas que está viendo en la clase, ¿no? O está buscando en Wikipedia y demás. Y entonces, ahorita tenemos como cierta velocidad, pero cuando tengamos suficientes personas subidas a esto con unos enlaces de súper baja latencia, bien que podríamos tener salones que la mitad estén por fuera y la otra mitad adentro, o gente que esté en varios países discutiendo un tema, pero el mismo tema, ¿no? Como que en el mismo salón tengas un sistema colaborativo, pizarrones colaborativos, una cantidad de cosas hermosas que se van a dar con, de nuevo, enlaces que se presten para que todo el cálculo se haga por allí en la nube y tus dispositivos en el salón no tengan que ser de súper mega alta gama, ¿no? Y eso yo creo que, eso sí que le va a impactar el 5G. Claro. Porque hay lugares donde de verdad que llega la red móvil y no necesariamente llegan dispositivos, ¿sabes? Supercomputadoras para hacer... No, y algo muy importante ahorita con las redes 5G es que estamos viendo que hay muchísimos smartphones ya compatibles con esta tecnología y estamos hablando de smartphones de diferentes gamas de precio. A diferencia de lo que ocurrió con 4G, en donde eran dispositivos premium los que estaban capacitados para conectarse a estas redes, ahora es completamente diferente. Ya se supo que era necesario tener esa variedad para que mucha gente realmente pudiera aprovechar ese potencial. Y darle el tiempo suficiente y va a ser muy común conseguirse accesos a... De paso, no solo eso, sino que cada que llega una tecnología nueva, se masifica todo, ¿me explico? O sea, tienes más acceso a todo lo demás. Y la tecnología 4G pues, nos sobrevivió a la pandemia. Sí. Gracias, 4G. Pero en últimas, el punto es que, claro que nos va a conectar más, ¿no? Y no solo es más rápido, es más. Porque, por ejemplo, un pizarrón colaborativo, hoy en día necesitas comprar un dispositivo que sea la compu pizarrón. Pero con una red 5G puedes tener un pizarrón simple y un celular simple que se conecta a 5G y de muchos modos hacer que el celular haga que el pizarrón sea el colaborativo. ¿Me explico? Como que... Sí, no, incluso creo que ya puedes, te ponen un código QR y con eso puedes pasar a tu teléfono toda la anotación que se hizo en el pizarrón. Sí, exacto. Bueno, el otro día conocí a alguien que no toma notas, le toma fotos al escrito y luego con software de reconocimiento de texto automáticamente lo indexa para que sea buscable. Y sea un poco del qué raro eso, bien podría decir no aprende nada, porque ellos dicen no, al revés, puede buscar cualquier cosa en cualquier momento, porque es el otro paradigma de la educación, ¿no? Entender que aprendemos diferente hoy. Pero yo le pongo el dedito a que en la educación... Uy, ¿cómo se va a beneficiar esto del acceso al 5G? Y ahorita que estabas hablando también de la pandemia, de cómo afectó todo, en la parte de la salud, ¿cómo crees que a lo mejor 5G va a ayudar a cambiar todo esto? Porque ya lo vimos ahorita con la pandemia, en donde tuvimos que utilizar 4G, redes Wi-Fi, justamente para todo lo que son las telemedicina, tener estas consultas virtuales. Pero creo que con 5G va a ser aún más el potencial de poder dar un seguimiento. A lo mejor si tienes un dispositivo para ver cómo está tu glucosa en todas horas. O sea, ¿cómo ves todo eso? Porque suena ciencia ficción, pero ya vamos hacia ahí. Sí, de hecho lo que tenemos hoy es la ciencia ficción de hace no mucho. hay dos modos de verlo. Uno es el conectar dispositivos que ahorita ya están, pero no se pueden conectar bien. Ambulancias, por ejemplo. Del otro lado, por ejemplo, sobre 5G se va a poder hacer un literal milagro de la tecnología que antes era muy complejo, que es el conectar drones. Suena a nada, ¿no? Pero es que los drones necesitan su propia red de internet, por eso se alejan mucho ese tipo de cosas. Pero sobre 5G se pueden hasta ubicar sin siquiera hablar con un GPS. ¿Y qué tiene que ver esto con la salud? Drones, ambulancia, que envíen inmediatamente apoyo, ayuda o que dejen supervisar la escena. Creo que en Alemania hubo un caso en donde mandaron un dron con para un ataque cardíaco para poder darle el shock. Hay una empresa que en algunos países donde esto se puede hacer tiene drones que los lanzan con medicinas y entonces salen, o sea, se van 200 kilómetros y llegan al pueblo y aterriza el dron y ahí adentro tiene todo lo que se requiere para administrar o para hacer que funcione el hospital local y las envían cada tantas semanas. Pero también del otro lado,
hay millones de cosas que... Hay unas propuestas muy hermosas con esto del 5G, que se va a poder hacer cirugías remotas, que suena loco, pero entre que no se hagan porque el especialista está en otra ciudad o que se pueda conectar a una estación donde literal hay sensores de manos al otro lado, hay sensores equivalentes, y que se haga sobre 5G implica que esto se puede instalar en lugares donde... En lugares remotos, en la selva, en donde no, a lo mejor no puedes tener un equipo médico completo, pero a través de en línea pueden hacer todo y ayudar gente. Exacto, y entonces eso también lo puedes conectar. Y una más, Cucu, okay. Una propuesta ultrafuturista, diría yo, o una propuesta un poquito como, la, al parecer resulta que 5G podría hasta activar ciertas antenas pequeñas que no tienen su propia batería. O sea, la señal del 5G podría hacer activar un pequeño chip. ¿Dónde funciona esto? En, cuando pasas el tag en el coche, tu tag no tiene una batería. La señal del RFID hace que se active el tag y entonces devuelve una, ¿no? Pues bueno, se está trabajando pequeños microdispositivos que se pueden activar con 5G. Eso quiere decir que podríamos tener, y no es broma, tatuajes inteligentes que se activen con el 5G y, por ejemplo, automáticamente cuando estés en una zona de señal, te mida la glucosa en tiempo real. ¡Wow! No, ¿cómo que? Digo, esto ya he sacado por allá del libro de la futurología, pero no tiene que ser un tatuaje inteligente, puede ser un dispositivo con pila, que igual de todos modos se preste para que sea un dispositivo que no tenga mucho poder de computación, por ende la pila le dura mucho o es barato, y toda la computación pesada se hace en la nube. Y a eso le doy la bienvenida, porque no más medir, ya es wow. No, y algo que comentas que es muy importante es que justamente el que se tengan dispositivos baratos que no requieran tanto poder de computación, ayuda a masificar todo esto. Porque ahorita a lo mejor ya tenemos algunas de las cosas que estamos platicando, pero el precio para acceder a ellas es muy alto y no toda la población podría realmente beneficiarse de esta parte. Sí, de acuerdo. Es que una computadora entera para la tele, una computadora entera para el reloj, una computadora entera para el celular, en vez de que sobre el 5G podamos tener una computadora entera por allá en un espacio de servidores, que además va a ser mejor, y lo que tienes en tu bolsillo se conecta a eso donde tengas señal móvil, que es un sinfín de lugares, ¿no? Y es señal móvil de baja latencia. Hay otro uso para esto muy hermoso. Las computadoras en sí, tu laptop, pueden también ser menos poderosas. Y entonces, por ejemplo, digamos que tú necesitas hacer un render en 3D de un dibujo, un diseño. Lo haces en tu compu, pero el render sucede en un servidor y con una red de baja latencia, tu computadora de repente, mágicamente, tiene el triple de poder de procesamiento todo sobre la red. Y ese tipo de cosas, de nuevo, solamente van a hacer que exista más acceso a la tecnología, ¿no? Bueno, con esto queda claro que el 5G tiene un potencial enorme para diferentes industrias. Pero entonces, ¿qué significa todo esto para el consumidor final? Porque obviamente lo que hace la industria afecta a las personas, pero a veces nosotros decimos, sí, 5G, pero ahorita no estoy usando sus servicios. Claro. ¿Para qué contrato una red 5G ahorita? ¿Cómo consideras que el usuario puede ver este beneficio de primera mano, a lo mejor sin llegar todavía a ese escenario? Claro. Pues por un lado, o sea, este ambiente tienes más ofertas de cosas que puedes hacer. O sea, sí vas a poder tener realidad virtual móvil. ¿Para qué? Veremos, ¿no? Realidad aumentada móvil tiene más aplicativos. Pero, por ejemplo, en lo empresarial, primero que todo el tema de pymes, que es un segmento inmenso que toca tenerle en radar, sobre todo países como México, se ven muy beneficiadas porque si tú tienes rastreo inmediato de dónde están los teléfonos con solo la red, se presta para que tengas localización más apta y cuántos servicios no piden rastreo, ¿no? Envíos, ese tipo de cosas. Pero del otro lado, en la manufactura, hay muchos dispositivos que genuinamente no se miden. Entonces, sobre la red 5G puedes tener dispositivos que lo único que están haciendo es levantando información y subiéndolo a la red. Pues es una red privada. ¿Qué quiere decir esto? Que para todo aquello que se fabrique, por ejemplo, o hasta servicios también, una de dos. O bajan los costos o se fabrica más rápido. Okay. O las dos. Y entonces esto va a impactar de un modo u otro, porque bien puedes decir, bajan los costos, pero no te pasan los ahorros a ti, ¿no? Sí, sí. Pero eso de todos modos lo que quieres decir, si bajan los costos, a lo mejor entonces va a ser más disponible. ¿Me explico? O sea, ¿esto dónde se va a ver? Pues que capaz si tu ciudad tiene acceso a muchos más servicios y muchos más productos. Capaz si tu herramienta de trabajo es más fácil de conseguirle piezas porque se manufacturan en un sinfín de nuevos lugares, ¿no?
si tú trabajas con, no sé, una máquina que corta el pasto, ¿sabes? Y cuesta tanto reemplazarlo, lo tienes que cuidar con algunos cuidados específicos, es muy posible que consigas piezas más rápido de reemplazo, es muy posible que tengas acceso a más. Lo mismo con todo esto que tenga que ver con los insumos de tus herramientas de trabajo o de gozo, ¿no? El punto es tener más disponibilidad y ojalá a menor precio. Beneficia en un sinfín de lugares. Está bien que podría poner el dedo a decir incrementa la producción económica del país. Pero definitivamente el hecho de tener una mejor red hace que tengamos mejores modos de colaborar y tenemos mejores modos de colaborar. Tenemos un sinfín de beneficios personales y de país. Y algo también más que me llama la atención es que, por ejemplo, los gamers están viendo el impacto directo de esta tecnología actualmente. Claro. Porque comentabas al inicio, el 5G te da latencia, te da mayor velocidad. Y creo que en ese segmento es donde estamos viendo más rápido el impacto. No sé, claro. ¿Tú qué tan gamer seas? ¿Ya lo probaste? sí, y eso también va a ser hermoso de ver porque uno, el gaming móvil es real. De hecho, podría uno decir que es lo que más hay. Y hay un sinfín de cosas que se podrían considerar gaming móvil, ¿no? Pero encima de eso, el no tener que estar persiguiendo una hipercomputadora, ¿no? Hay un futuro del gaming que está en puerta, que mucha gente lo debate, pero es el gaming en la nube. Claro. Que a lo mejor se puede ver beneficiado para alguna forma de juegos sobre el espacio móvil. Entonces, que sí que además el juego va contigo, ¿no? Pero encima de eso, el gaming como producto se beneficia mientras más gente lo ocupe, ¿no? Es como, si más gente ve el cine, hacen más películas, ¿no? Si más gente es gamer, hacen más juegos. Claro. Entonces, si hacemos más fácil que la gente pueda ser gamer, es más fácil que se puedan hacer juegos, ¿sabes? Entonces, los beneficios también son infinitos porque, de nuevo, el pedirle a la gente que tenga una hipercomputadora super pro que hace que las cosas sean muy de nicho, no ayuda. Como juego, juegues lo que juegues, ¿no? La idea es que esto sea más de... Pues, es que el gaming es hermoso, ¿no? Entonces, claro. Tú quieres que más gente se conecte. Exactamente. Pero yo lo veo desde ahí. Y si no, también las transmisiones de gaming, la industria del stream, uff. Sí, vas a poder verlas de donde estés sin importar. Yo he sido streamer desde hace 14 años y hacer stream por fuera de casa todavía a veces cuesta, ¿no? Como tipo, voy a ir a un evento y quiero transmitir y a veces da un poco de... Ah, qué difícil que es, ¿sabes? Como caminar por la calle y hacer un stream de con todo y que mucha gente hace lives y estas cosas. Y le doy la bienvenida a que más gente lo haga ahora que tengamos redes rápidas de baja latencia con un sinfín de modos de conectarnos. Y bueno, ¿algo que quieras agregar antes de irnos? Súbanse a la red 5G. No le temo al hecho de que todo se conecte ahora por medio del celular. Y lo digo porque sí es verdad que nos conectamos más a estos dispositivos, ¿no? Como si se dice, ay, qué poco social que eres. Y es de, no, pero es que aquí están todos mis amigos, ¿no? Tengo amigos del otro lado del mundo, estoy hablando con ellos. Es que es absurdo, son dispositivos de plástico, metal y vidrio que acaricias y llega comida a tu casa, ¿no? Entonces, claro que pasa mucho por ahí y lo que viene va a ser hermoso porque vamos a tener acceso a un sinfín de nuevos paradigmas de la comunicación y a mí me gusta decir que mi familia es muy unida porque tenemos muchos grupos de WhatsApp y entonces esto es parte del cómo socializamos, ¿no? Como que yo creo que más bien hay que dar la bienvenida a que nos estamos hiperconectando. México es un país conectado para muchas cosas y va a mejorar, pero pues es que... casi 100 millones de internautas en México no es cosa pequeña, ¿no? Y diría eso, ténganle ojito a todo lo que viene con bonito asombro. Yo creo que las tecnologías son buenas siempre y cuando nos causen asombro. Perfecto, pues muchísimas gracias, Ofelia, y gracias a ustedes que nos ven en este episodio de Charlas de AT&T, traído a ustedes por AT&T México.